del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, les damos la más cordial bienvenida al primer Foro Nacional de Inversiones Rurales. Saludamos a las instituciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio que nos acompañan en esta mañana. Ministerio Agropecuario, INAFOR, MARENA, INTA, IPSA, INETER, MIFIC y Banco Central de Nicaragua. También nos complace saludar a representantes de agencias, fondos y programas de Naciones Unidas en Nicaragua, representantes de organismos internacionales, representantes del sector privado, representantes del Consejo Nacional de Universidades, emprendedores, pequeños y medianos productores que nos acompañan. Y además saludamos a la audiencia conectada a través de la transmisión en vivo de Facebook en la página del Ministerio de Economía Familiar. A todos y a todas, sean nuevamente bienvenidos. Para iniciar este evento, nos ponemos en pie para escuchar las notas de nuestro sagrado himno nacional de Nicaragua, Salve a ti, Nicaragua. Desde el año 2019, la FAO lanzó a nivel global la iniciativa Mano de la Mano, un esfuerzo conjunto que fomenta el establecimiento de alianzas para acelerar la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible. En este primer Foro Nacional de Inversiones Rurales, buscamos facilitar la vinculación estratégica entre diferentes agentes económicos para la focalización y priorización de las inversiones en el sector agropecuario y forestal. A continuación, escucharemos las palabras de apertura por parte del señor Iván León, representante de la FAO en Nicaragua. Estimado señor Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, estimada señora Justa Pérez, ministra del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, un saludo muy especial al señor viceministro del MEFCA. Quiero también saludar al economista en jefe de la FAO que nos acompaña virtualmente desde Roma. Un cordial saludo a las excelentísimas autoridades, funcionarios, funcionarias del sistema de producción, consumo y comercio, a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Hacienda, Crédito Público, del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Quiero saludar a los representantes de los organismos de cooperación internacional, las agencias de las Naciones Unidas, también presentes en Nicaragua, distinguidos invitados, empresarios, empresarias, productores, productoras, emprendedores, medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Es un honor y un privilegio estar aquí inaugurando el primer Foro Nacional de Inversiones Rurales, un evento que simboliza un esfuerzo colectivo, nacional e internacional, para abordar varios de los desafíos más significativos de nuestros tiempos. La erradicación de la pobreza, que es el objetivo de desarrollo sostenible número uno,
la erradicación del hambre y la malnutrición, el ODS-2, la reducción de las desigualdades, el ODS-10, promover la acción climática, que es el ODS-13, y desarrollar alianzas innovadoras, que es el ODS-17. De todo esto hablaremos el día de hoy en este foro. En el año 2019, con el respaldo de los Estados miembros, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lanzamos la iniciativa denominada Mano de la Mano, que tiene por objeto aumentar el flujo de las inversiones públicas y privadas que conduzcan a mejorar la seguridad alimentaria, a reducir la pobreza y a promover un desarrollo sostenible en las zonas rurales, en los países en desarrollo, promoviendo con ello un emparejamiento entre los socios privados, la academia, la banca multilateral, donantes y otros actores para lograr metas de manera conjunta, pero lo que es más importante, de manera más rápida y eficiente. La iniciativa se enfoca en trabajar con pequeños agricultores, comunidades rurales, para mejorar su acceso a los recursos, a servicios claves como el financiamiento, la tecnología, la innovación y la capacitación. Mano de la Mano se destaca como un ejemplo de lo que podemos lograr cuando unimos nuestros esfuerzos, cuando ponemos en común nuestros conocimientos y nuestros recursos. La iniciativa busca acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios para aumentar los ingresos, mejorar el estado nutricional y el bienestar de las poblaciones rurales, las más vulnerables, y de esta manera también alcanzar la resiliencia al cambio climático. Mano de la Mano cuenta con una plataforma geoespacial innovadora que proporciona información avanzada, incluidas estadísticas agrícolas como bienes públicos mundiales, para ayudar a los países y a los territorios a llevar a cabo investigaciones, análisis, para identificar sus ventajas comparativas en alimentación y en agricultura. En Nicaragua, Mano de la Mano inició en el año 2020 con el estudio Análisis de Vías Alternativas de Inversión Pública en la Agricultura, el cual fue desarrollado con el liderazgo del Banco Central de Nicaragua y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Allí se generó evidencia empírica que nos permite indicar que si al 2030 se incrementan en 0.5 punto porcentual del PIB las inversiones en el sector agropecuario de Nicaragua, se generarían ganancias socioeconómicas que representarían un aumento del PIB agroalimentario en 5.9 puntos porcentuales, logrando con ello una reducción de la pobreza urbana y rural en 0.5 y en 1.6 puntos porcentuales respectivamente. También, entre los años 2020 y 2022, se han elaborado diversos estudios detallados de los rubros que han sido priorizados. Estamos hablando de la ganadería vacuna, leche y carne, café, frijol y cacao, para luego continuar con la integración de estos estudios en una reciente publicación denominada Tipologías Rurales de Nicaragua. Esto ha sentado las bases para proceder con la formulación de lo que hoy llamamos el Programa Nacional de Apoyo a las Inversiones Rurales, y básicamente es de lo que hablaremos en el día de hoy. Este Programa de Apoyo a las Inversiones Rurales en Nicaragua está integrado por un portafolio de proyectos, perfiles de programas, que conducen todos ellos a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible, y contempla una movilización esperada de $500 millones entre el 2022 y 2031 para el sector. La iniciativa Mano de la Mano, de la cual, como se ha mencionado, Nicaragua hace parte, está siendo implementada en más de 60 países en varias regiones del mundo, incluyendo África, Asia, América Latina, y ha demostrado ser una estrategia efectiva para la focalización de las inversiones, logrando a la fecha una movilización de $3 billones alrededor del mundo. Después del exitoso primer foro global de inversiones Mano de la Mano celebrado en el año 2022, la segunda y más extensa edición del foro de la iniciativa Mano de la Mano crea entonces, a través de un trabajo multidisciplinario, un nuevo modelo de negocio innovador y una oportunidad única a través de la cual los socios de los diferentes sectores, público, privado y otros actores, pueden trabajar juntos para poner fin a la pobreza y el hambre y generar prosperidad en los países. A través de la iniciativa, FAO aprovecha su poder de convocatoria para liderar esfuerzos internacionales hacia el desarrollo rural y agrícola mediante un enfoque integral y multilateral.
La celebración de este Foro Nacional en Nicaragua demuestra nuestro compromiso en hacer de la visión del desarrollo rural sostenible una realidad. Juntos podemos identificar oportunidades de inversión que transformen las zonas rurales y a su vez fortalezcan la economía nacional. Como ha dicho nuestro director general, el doctor Xu Dongyu, hace unos pocos días en su manifiesto para su nuevo periodo de mandato. Ahora, FAO está mejor dotada para apoyar la transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, y para lograr que las cuatro mejoras en apoyo a la Agenda 2030 se avancen sin dejar a nadie atrás. Y no debemos rehuir los retos, por grandes y complejos que sean. En conclusión, al mirar alrededor de esta sala, veo un grupo de personas, organizaciones, listas para trabajar, para marcar la diferencia. Aprovechemos esta oportunidad única de aprender, colaborar y de actuar en beneficio de la hermosa y querida Nicaragua y sus comunidades rurales. Muchas gracias. Agradecemos al señor Iván León por compartirnos sus palabras de bienvenida. En América Latina y el Caribe, 14 países... ...nuevos conocimientos para mejorar nuestra dinámica socioeconómica y productiva. A los productores y asociaciones de productores, quienes son un bastión fundamental de la economía y que son los sujetos protagónicos que nuestra contribución por alcanzar su mejor nivel de vida en el campo, por más seguridad alimentaria y más prosperidad. A los funcionarios de la FAO, Nicaragua, al Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, a los dirigentes del MEFCA y el MAC que están presentes, a la Dirección General de Planificación, la Secretaría de Presidencia y el Ministerio de Hacienda, quien ha organizado en conjunto este importante foro. Y a mis apreciados compañeros y compañeras titulares de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Producción, Consumo, Comercio y su equipo de trabajo. A todas las familias nicaragüenses interesadas en las temáticas de este foro que nos siguen desde las redes sociales. Es una responsabilidad, es un compromiso de nuestro gobierno, desde nuestro gobierno, organizar en conjunto con la FAO, este primer Foro Nacional de Inversiones Rurales, en que se abordarán diversos temas que tienen que ver con acelerar la transformación agrícola y desarrollo rural resiliente y sostenible. El Foro de Inversiones viene a colocar temas nuevos, pero también permanentes, que no se han podido solucionar en el pasado por falta de una articulación correcta desde la comunidad internacional y los gobiernos, y han tenido impactos en los modelos productivos. Digo esto planteando que hemos visto en Latinoamérica unos números no muy atractivos para la economía. Latinoamérica apenas crece, la proyección de crecimiento del 2023, 1.9, y el 2024 también un crecimiento muy bajo de 2.2. La región de Mesoamérica va a crecer en promedio 3%, 3.4%. Nicaragua está sobre el averaje y con una expectativa de mayor crecimiento, pero no es suficiente para atender los objetivos de desarrollo sostenible. Y la principal lucha, el principal planteamiento estratégico de los países, que es la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. El compromiso planteado de la comunidad internacional de no dejar a nadie atrás no se está cumpliendo
conjuntó la creación de políticas públicas. Hay un pendiente. El Foro Nacional viene a ser una oportunidad de cerrar las brechas de asistencia técnica, la brecha de movilización de inversiones, las brechas de financiamiento y cerrar las brechas de políticas públicas. La crisis climática, sanitaria, energética y de seguridad alimentaria, migratoria y financiera que actualmente se vive, simplemente nos muestra de que los efectos y el impacto económico no han sido suficientes en el acumulado de los tiempos. Nos demuestran la persistencia de la baja productividad, que significa también bajo crecimiento económico y incremento de la inequidad. El gobierno de Nicaragua, gobierno del presidente Daniel Ortega desde 2007, se planteó que de nuestras políticas públicas debíamos llegar primero a los más pobres. Y entre los más pobres, al campo. No como una creación simplemente de alta política, sino porque la realidad nos había indicado desde la época de la primera etapa de la revolución que la pobreza cimentada en el campo, anclada en el campo, era gigantesca. Prácticamente el 90% de los campesinos vivían en la absoluta pobreza. En la época de la canasta, o donde los términos interno intercambio favorecía a la ciudad, en contra del campo donde vivía casi el 70%, el 60-70% de la población. Es la época de la ausencia de todo. Sin comunicación, sin transporte, sin salud, sin educación y de productividad ridículas. Y donde se llenaban los discursos diciendo que el país era el granero de Centroamérica, con unas productividades bajísimas. Donde el campesino apenas podía consumir, y aquí hay muchos productores, 7 productos de la canasta. En la época de la ausencia del azúcar, ausencia del aceite, ausencia del jabón, que no debemos olvidar nunca, contra esa inequidad en la cual está comprometido el gobierno del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario de cerrar esa brecha aceleradamente. Para los que conocieron el campo de los 70, los 60, saben que el campesino, el productor pobre, se dedicaba solamente, fundamentalmente, a los granos básicos. Arroz en baja cantidad, como sigue siendo, frijoles para consumo y el excedente para el urbano, no había mayor exportación, y maíz. El maíz, parte de nuestra cultura, de que el gobierno le da un gran importancia al maíz como parte de la cultura, de la economía y nuestra identidad. Nosotros los nicaragüenses, prácticamente todo lo que consumimos durante nuestro alimento, algo de maíz lleva, por lo cual hay un reconocimiento al maíz, y este 26 de septiembre se celebrará un reconocimiento nacional al maíz que viene desde nuestra historia de pueblo originario, de historia precolombina,
tan importante para la existencia de nuestra población, de nuestra ciudadanía. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente, hace mucho tiempo, más de 100 años, de que economistas diversos, alemanes como Friedrichs o Jean Brunet, apuntaban, planteaban que había economía rapiña y todavía existe economía rapiña, que la definían como una modalidad peculiar de ocupación destructiva del espacio por parte de la especie humana que tiende a arrancarle materias minerales, no estamos hablando de África, vegetales o animales, sin idea ni medio de restitución. Es decir, una explotación excesiva sin garantizar la restitución y sobre todo asegurarle a los productores, a los campesinos, la mejora constante de sus condiciones de vida. Si no, todo al contrario, mayor producción probablemente, algunas veces mayor exportación, que significaba mayor pobreza en el campo. El planteamiento de nuestras políticas públicas desde el 2017 es ir en dirección contraria, llevarle las carreteras necesarias para que no se den los golpes de leche que se anunciaban año con año y con una productividad de apenas 2 a 3 litros por vaca. Y había golpes de leche. No puede desarrollarse el campo, no puede mejorar las condiciones de los campesinos con una productividad menor de 6, 8 litros por animal. Pero la lógica del campesino era correcta. ¿Qué tal si hubiera aumentado 1 litro más de 1 millón de animales dedicados al sector lácteo? Habría una pérdida adicional diaria de 1 millón de litros de leche porque no había ni energía, ni carreteras, ni comunicación, ni políticas públicas, ni asistencia técnica. Contra eso es que debemos mover los mayores esfuerzos, los organismos internacionales, las políticas públicas del gobierno, junto a los protagonistas. Todo esto solo es posible con el protagonismo de los campesinos, de los productores, de los técnicos, comprometidos a cambiar las cosas profundamente en el campo, para que cambien de manera estratégica en el país. El Foro de Inversiones va a priorizar o está priorizando temas en el caso del programa Mano a Mano, que una idea excelente que viene de la FAO. En el caso de Nicaragua, el cacao, el frijol y la ganadería. ¿Qué significa para el país la ganadería y el frijol, que va a haber exposiciones hoy? Están involucrados aproximadamente 350 mil productores a producir o frijoles o carne o leche, o carne, leche y frijoles. Ahí se dedica más de 1 millón, hay movilizado más de 1 millón de trabajadores permanentes, es decir, está concentrado la mayor cantidad del campo, si sumamos el café, a esta actividad. Por lo tanto, todo esfuerzo, toda movilización de recursos para mayor productividad va a cambiar profundamente
las condiciones sociales y económicas de los productores, de toda la cadena de servicios vinculada a los productores. Va a cambiar la posición estratégica del país en términos de espejo para que otros países puedan seguir el modelo de desarrollo del campo nicaragüense. Probablemente alguien podría preguntarse, como se hace siempre en políticas públicas o en política, ¿por qué no lo hubieran hecho antes? ¿Por qué en 2023 y no en 2010, después de la crisis? Eso tiene que ver con una responsabilidad histórica de los gobiernos neoliberales que no construyeron las carreteras para que se pudieran hacer inmediatamente con el nuevo gobierno. No electrificaron, no llegaron las comunicaciones, no invirtieron en lo más fundamental de la vida humana, que es llevarle salud y educación al campo. Ni siquiera llevaban salud y educación a la ciudad capital, por lo cual era imposible. Se debió priorizar el presupuesto de la República, y los presupuestos de la República son la expresión más clara de políticas públicas. Se debió priorizar a partir de 2007 en construir los mejores espacios, los espacios educativos, el ambiente escolar necesario para los hijos de los campesinos, de los trabajadores y el pueblo nicaragüense. Se debió reconstruir la red hospitalaria, movilizando grandes inversiones gracias a los organismos multilaterales. Se debió garantizar la gratuidad de la educación y la salud pública a todo el pueblo nicaragüense. Y además, dedicar la inversión pública a garantizar mayor conectividad del campo con la ciudad. No puede haber ni una política pública si los campesinos están sin conexión con los mercados. No ha habido ni un éxito en ningún país del mundo si los productores no tienen conexión con el financiamiento, con los mercados y con los mercados internacionales. Ese ha sido un trabajo muy importante que el presidente de la República le asignaba al sistema de producción, consumo y comercio, garantizar que el caso del frijol alcanzar mayores mercados, que permitiera prácticamente doblar los rendimientos en el campo. 17 aproximadamente quintales por manzana, doblar, imagínense dónde estaba. Para alcanzar esos mercados, para que el mercado internacional le diera los incentivos necesarios para seguir produciendo, pero no solo producir para sobrevivir, para mejorar su condición de vida. Eso permitió un impacto realmente que enorgullece al gobierno nacional, al gobierno liderado por el presidente Daniel Ortega, la compañera Rosario. Reducir la pobreza en el campo. Se redujo la pobreza general de 48.3 a 29.6 en 8 años, y la extrema pobreza de 17.6 a 6.8. Pero en el campo fue una reducción superior. Estaba por encima del 60% y se redujo de manera importante. Desaparecieron las viviendas con casas de casitas de paja. Llegó el televisor y ahora la motocicleta. Cambios profundos que probablemente, si uno está en el sector urbano, no lo va a contabilizar.
Las costumbres de la ganadería fueron modificadas producto de las carreteras y las mejores condiciones, porque puede cambiar las carreteras, pero si no cambian las condiciones del productor no puede comprar una motocicleta. Los campistas creo que hasta los nombres en el campo van a estar cambiando, porque el campista, la figura es que está montado a caballo, hay menos campistas manejando la ganadería. La inversión pública del país se ha mantenido encima de los 700 millones de dólares. En el 2022 alcanzó 855 millones de dólares expresados en mejores servicios y bienes para los productores. Y eso nos anima a seguir haciendo mayor inversión pública. Ya en 2023 va a superar los 1.200 millones y vamos a acercarnos rápidamente a los 1.500 millones que crean las condiciones necesarias para que el elemento central de este foro pueda tener éxito: doblar la producción lechera. Doblar la producción lechera va a tener un impacto aritmético de acercarnos a 700 millones de exportaciones lácteas. Y va a hacer que mejore el salario de los trabajadores del campo. Va a tener un impacto en la vida de los productores y en la vida de los hijos de los productores, para que puedan tener más espacio para dedicarse al estudio y la formación mayor, para que tengan más conocimiento, más acervo técnico, para mejorar sus fincas. En el tema de la carne, que prácticamente las informaciones que me ofrecen el equipo técnico, el gobierno, nos llena de orgullo saber que el 79% de la ganadería o la exportación de carne de Centroamérica es nicaragüense. En valor, y el 76% del volumen. Eso llena de orgullo al país. Hay que felicitar a los productores. Hace 30 años no era así, teníamos un acto apenas después de los daños de la agresión norteamericana. Me estoy refiriendo a la historia, no estoy haciendo una campaña a favor de nadie en ningún país. Así está graficado. Los daños del 1980, de la agresión norteamericana, destruyó el acto ganadero. Por lo tanto, en el 90, el acto ganadero, los años 90, apenas superaba un poco más de un millón quinientos mil animales. Tener 6 millones, hay que hacer un fuerte reconocimiento a los productores y el trabajo de los técnicos. Y la modificación de financiamiento, pequeño financiamiento, para que le dé a los campesinos que todavía no logran acceder al sistema bancario. Pero estaba revisando qué significa tener 79% el valor de las exportaciones y el 45% lácteo. Nicaragua o Centroamérica apenas todavía está debajo del 5% el consumo de carne internacional. Es una gran noticia. Es decir, exportar 175, 180 mil metros cúbicos de carne, que significa una matanza de 850 mil animales en el caso de Nicaragua, debería tener aspiraciones o ambición, como se dice en la zona de las multilaterales, de doblar esa cantidad rápidamente. Es decir, debe crecer al menos el 5 o 7% el acto ganadero para tener una mayor extracción en términos de carne y poder atender los nuevos mercados que nos ofrece el Tratado Libre de Comercio con la República Popular China, que entra en vigencia el 1 de enero del 2024. Debo aspirar
crecer en 10%, 17 mil toneladas cúbicas anualmente a partir del 2025-26. Eso significa rápidamente doblar el volumen de la producción de carne en Nicaragua. Doblar el hato ganadero, que significa también mejorar el modelo de producción. Eso va a ayudar que el modelo extensivo se vaya revirtiendo para liberar fuentes de agua, recuperar bosques y ser más armónico, tener más armonía con el ambiente. Es decir, aquí hay un éxito y la FAO le ha metido ciencia a esto, un planteamiento del gobierno. La ruralidad, la mejora de la ruralidad tiene un efecto múltiple en el desarrollo social y económico. Mejora las condiciones de vida de los productores, de la población rural, pero también las condiciones del país, porque tiene un impacto profundo en el stock exportador. Pero al mismo tiempo, modernizar la producción nos permite asegurar una mayor seguridad alimentaria. Producir más en el campo, en cualquier país, que la ruralidad funcione, reduce rápidamente la inseguridad alimentaria. Y al mismo tiempo, al tener mayor tecnología para la producción, mayor rendimiento, mayor productividad, permite optimizar el uso del suelo y diversificar la producción en el campo. Eso va a fortalecer las inversiones forestales, va a tener un impacto colateral que va a ser de amplio impacto sobre el clima, que es un gran desafío global. El gobierno de Nicaragua, bajo el liderazgo del presidente Daniel Ortega, la Copa de Rosario, ha tenido planteamientos permanentes de ser un gobierno para las mayorías, focalizado en la lucha contra la pobreza. Y con más responsabilidad, con más profundidad en el trabajo que se dedica al sector rural. El país, para que sea fuerte por mucho tiempo más, requiere mayor diversificación de la producción, mayor asistencia técnica que debe salir de la academia y las instituciones públicas con apoyo de las organizaciones, organismos multilaterales, y mayor financiamiento, porque todo el planteamiento estratégico de la producción requiere recursos para rescatar, restaurar el corredor seco de Nicaragua, que es parte del corredor seco de Centroamérica, que convive con las mejores tierras de Centroamérica, que deben ser más productivos para optimizar las ventajas logísticas del país. Está muy cerca, están cerca de 2-3 horas del principal puerto de salida por el Pacífico. Por lo tanto, creemos firmemente que hay que fortalecer los programas de financiamiento. Creo que la FAO está haciendo su trabajo y vamos a invitar a los otros organismos, otras instituciones multilaterales, sumarse a ese esfuerzo. No podemos dejar atrás a nadie, mucho menos a los más pobres. Ese es un planteamiento de políticas públicas, pero es un planteamiento solidario, cristiano, y un planteamiento ético. No podemos hacer políticas públicas que no tengan impacto en la gran mayoría de los productores, la gran mayoría
de los campesinos. Queremos que mejoren su condición de vida. Debemos movilizar las tres variables que garantizan el éxito. Asegurar más mercado, el gobierno está asegurando más mercado para la producción con los tratados de libre comercio. Fortalecer la asistencia técnica desde la academia, las instituciones públicas y privadas, el gobierno está movilizando recursos para atender la producción y debemos redoblar esfuerzos. Mayor financiamiento, hay una brecha. Desde el gobierno hemos creado una institución pública, el programa Adelante, un programa que tiene planificado movilizar en los próximos 4 años 80 millones de dólares a la producción fundamentalmente. La pequeña producción que ya en 2023 va a alcanzar 15 millones de dólares en colocaciones y la cual también estamos orgullosos, tiene 0.3 de morosidad, o sea, tiene 99.7 de éxito en su primer año de ejecución, entre septiembre del 2022 y septiembre del 2023. Es decir, los campesinos están comprometidos con la producción, están comprometidos con las políticas públicas y han asumido con gran responsabilidad el financiamiento. Estas iniciativas de inversión que presentaremos hoy serán presentadas, como ya lo decía Iván, en el segundo Foro Internacional de Inversiones que se realizará en Roma. En octubre de este año, luego de una exitosa participación del país en el primer foro internacional realizado el año pasado. Quiero referirme a esto porque muestra el compromiso, la continuidad de las políticas públicas. Las instituciones del gobierno dedicado a la producción que están bajo una novedosa forma de funcionamiento que el Sistema Nacional de Producción de Consumo y Comercio, de Producción, Consumo y Comercio, ha mantenido los temas centrales que están enfocados a lograr mayor productividad. Decía al inicio que frijoles aumentó el 100%. El Banco Mundial estuvo muy comprometido en agua y saneamiento rural, agua potable y saneamiento urbano, que ha movilizado recursos importantes en estos últimos 15 años, en la cual el gobierno se siente honrado de seguir siendo el mejor ejecutor a la redonda de Centroamérica, sin lugar a duda, y el mejor en rendición de cuentas, por lo cual pueden estar felices los bancos multilaterales. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Iván Acosta por sus palabras. Agradecemos a todas las personas que están siguiendo la transmisión a través del Facebook del Ministerio de Economía Familiar y los invitamos a dejar sus reacciones y comentarios. Tras las palabras de apertura, damos inicio con la primera conferencia magistral del día, titulada Mano de la Mano como instrumento para la focalización y priorización de las inversiones rurales. La conferencia está a cargo del doctor Máximo Torero, economista jefe de la FAO. Esta presentación ahondará en la importancia del análisis socioeconómico, geoespaciales y biofísicos para respaldar la priorización de inversiones en la agricultura como una alternativa concreta de reactivación de la economía y reducción de la pobreza rural. El señor Torero, de nacionalidad peruana,
Posee un doctorado y máster en economía por la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y completó su licenciatura en economía en la Universidad del Pacífico en Lima, Perú. Antes de unirse a la FAO, fue director ejecutivo del Grupo del Banco Mundial para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Y previamente fue líder de la División de Mercados, Comercio e Instituciones del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. En el año 2019 se incorporó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, donde ahora se desempeña como economista jefe. El señor Torero nos acompaña de manera virtual desde la sede de la FAO en Roma, Italia. Adelante, señor Torero, bienvenido. Muchísimas gracias, espero que me logren escuchar. Sí, le estamos escuchando. Es un placer estar con ustedes. Perfecto, es un placer estar con ustedes. Un gusto, señor ministro y excelencias, colegas de esta semana. Déjenme compartir mi pantalla y esto es lo que les voy a presentar hoy día. ¿Cómo estamos trabajando, como señor ministro, con este instrumento de mano de mano para la protección y protección de las zonas rurales en Nicaragua y en otros 62 países del mundo? Y pronto serán 67 países. ¿Qué es lo que busca la iniciativa Mano a Mano? Lo que busca la iniciativa Mano a Mano es desbloquear el potencial de desarrollo agrícola mediante inversiones específicas para desarrollar el agrícola sostenible, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos un enfoque en la pobreza y el hambre. Ese es el mecanismo de organización. Buscamos reducir la pobreza y el hambre en espacios geográficos en el país. Y para eso utilizamos un enfoque territorial que busca identificar aquellas áreas donde la agricultura, puede ser semillas, frutales, forestales, ganado, acuacultura, pesca, todo lo que la acaba de decir la agricultura. Y en esos sectores, en esos territorios, la agricultura no puede sacar de la pobreza. ¿Por qué? Porque no puede dar un promedio de $5 per cápita de ella a los productores que pudieran optimizar con esos recursos. Hoy en día, y por lo tanto están en un dólar y medio con ellos. Entonces, no solo restablecíamos, tenemos que potenciar el dólar. Y eso nos permite identificar cuáles son los problemas de botella que esas zonas están encontrando y qué inversiones requieren para resolverlas. Muy pragmático, un caso